Estas manos queridos amigos, una vez más nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes y esta vez para desarrollar el tema titulado El sello de Dios en el Apocalipsis, la Biblia nos registra en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos del 1 al 3 el proceso del sellamiento. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los ángeles, a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos tres versículos del capítulo 7 de Apocalipsis nos hablan del proceso del sellamiento. Menciona en el primer versículo el número 4 varias veces. Dice la Biblia, y vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y detenían los cuatro vientos. Los números en las profecías no significan cantidad, sino cualidad. Es decir, los números representan un significado. Así conocido por todos, el número siete representa perfección o totalidad. Perfección y totalidad cuando se refiere a Dios. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis menciona los siete Espíritus de Dios. No quiere decir que Dios tenga siete espíritus, mandó uno a la tierra y se quedó con seis allá. No, cuando habla de los siete espíritus de Dios se refiere al Espíritu Santo. La Biblia dice que un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu, una fe. Pero se habla de los siete espíritus de Dios en Apocalipsis para mostrar la perfección del Espíritu Santo. Así que el número siete representa perfección o totalidad. Totalidad en el caso cuando presenta el dragón con siete cabezas. El dragón no es perfecto, es Satanás. Fue perfecto en algún momento, pero cayó. Las siete iglesias, vimos ya la secuencia de las siete épocas y ahí el siete no representaría perfección, sino totalidad. Porque siete épocas de la historia de la iglesia cristiana son la totalidad de la historia de la iglesia cristiana. No hay una octava época. También el número 3 encontramos en la Biblia que representa la unidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. El número 12 en la Biblia representa el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, 12 eran las 12 tribus. 12 en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22, en sus medidas y en sus características, aparecen muchos 12 o múltiplos de doce. Doce cimientos, doce puertas, doce ángeles, las doce puertas son doce perlas, en las doce puertas están escritos los doce nombres de las doce tribus de Israel, doce cimientos, y en los doce cimientos están escritos los nombres de los doce apóstoles. La ciudad está establecida en forma de cuadrado, y su medida son doce mil estadios de largo, doce mil estadios de ancho, doce mil estadios de altura. Su muro tiene de altura 144 codos y 144 es 12 por 12. O sea que la Nueva Jerusalén está llena de doces o múltiplos de doce, porque el doce representa el pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén será el hogar de los redimidos. Y así los números en la Biblia tienen significado. El número 4: vi cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos. Nosotros sabemos que la tierra no es cuadrada. La tierra es redonda, o sea, no tiene ángulos. Pero, ¿por qué Apocalipsis describe los, 12, eh, perdón, los cuatro ángulos de la tierra? Porque es un símbolo de los cuatro puntos cardinales. Así que, cuando dice que vio los ángeles de Dios en los cuatro ángulos de la tierra, significa que estaban en toda la tierra: por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente. ¿Está bien? Así que el cuatro en este caso. Los cuatro ángulos de la tierra no significa solamente un ángel allá, uno acá, uno allá y otro acá. Representa en todos los entornos y las latitudes de la tierra los ángeles de Dios. Eh, los vientos, dice cuatro vientos. Vientos representa conflictos. Nosotros vemos en nuestro mundo de hoy que los conflictos están a punto de explotar por doquier, pero algo los detiene. Y hay conflictos de tipo bélico, conflictos de tipo social conflictos de tipo económico, raciales, religiosos, y ya nomás ahí van cinco. De hecho, los conflictos que se retienen hoy, que están a punto de explotar, pero que algo los detiene, son muchos, pero los representa con cuatro, así como la totalidad de la tierra con los cuatro ángulos de la tierra, la totalidad de los conflictos con los cuatro vientos. ¿Será que Dios solo tiene cuatro ángeles en la tierra? tratando de detener los conflictos? No. En realidad el 4 representaría una totalidad geográfica. Así que el versículo representaría, Dios tiene a todos los ángeles en toda la tierra deteniendo todos los conflictos. Ahora, ¿por qué Dios está interesado en que los conflictos no estallen todavía? En que todavía haya un poquito de, de cierta paz. Pero los conflictos están a punto de explotar. El mundo ha contenido el aliento en varias oportunidades en el siglo XX, diciendo, ya esta es la guerra, esta es la tercera guerra mundial. Cuando el Golfo Pérsico, ya esta es la, 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 la mecha que va a prender la guerra. La, el Golfo Pérsico se presagiaba como la madre de todas las guerras. Sin embargo, gracias a Dios, no ocurrió una conflagración mundial. Algo detiene. Los vientos están a punto de soltarse, pero el Señor tiene a los ángeles. Deteniendo los vientos en la tierra. ¿Por qué Dios está interesado en que todavía no estallen los conflictos? Dice el versículo 2. Además de los ángeles que están deteniendo los vientos en toda la tierra, el 2 dice, vi también. O sea, aparte, vi también a otro ángel. Ese es distinto de los otros. Y ustedes me van a ayudar a identificar quién es este ángel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Miren las características. Subía de donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los ángeles a quienes se les había dado el poder de soltar los vientos y les dijo, "Todavía no. No suelten los vientos." Les habló a gran voz, o sea, tiene mando, tiene jerarquía, tiene poder y autoridad sobre las huestes angélicas. ¿Quién será este ángel? Y les dijo, "No hagáis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Las tres características, una por una, subía de dónde? De donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? Por acá. Por el oriente. Así que este ángel, quien quiera que sea, viene del oriente. ¿Qué representa que viene del oriente? Es alguien que tiene que ver con el oriente. ¿Recuerdan cuando vimos que hay un ángel especial en la Biblia? Que Él es Dios mismo. Cuando habló con Moisés le dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Cuando Cristo venga en su segunda venida, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Este ángel representa a Cristo. El comandante de los ángeles dice, venía de donde sale el sol, el oriente. Si ustedes recuerdan, fue una estrella en el oriente la que anunció su nacimiento. Fueron unos magos que venían del oriente los que preguntaron, ¿dónde está el nuevo rey que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente. Cuando Cristo venga con grande poder y grande gloria en las nubes del cielo, ¿cómo vendrá? como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. Así que el hecho de que este ángel venga desde el oriente apunta a Cristo. Segunda característica, tiene mando y jerarquía sobre las huestes angélicas. Él les ordena y ellos le obedecen y detienen los vientos porque Él se los ha ordenado. Y la tercera característica dice que Él trae el sello del Dios vivo para ponerlo en la frente a los siervos de nuestro Dios. El hecho de que Él en persona trae el sello del, del Dios vivo, ¿qué representaría? Si ustedes miran, queridos amigos, eh, por ejemplo, en un colegio, ¿quién tiene el sello de la rectoría? El rector. En la presidencia de la República, ¿quién tendrá el sello del presidente? El presidente. En una empresa, ¿quién tendrá el sello de la gerencia? El gerente. Así que el sello de la gerencia lo tiene el gerente, el sello de la rectoría el rector, el sello de la presidencia el presidente. ¿Quién será entonces el único que puede tener el sello del Dios vivo? Alguien que él mismo sea Dios. ¿Hay un ángel con esas características? Sí, Miguel, que aunque ahora haya tomado forma humana y se llama Jesús y es nuestro Salvador, pero miren que aunque Él viene en su segunda venida, ya viene en forma humana Jesús, el Señor, en Primera de Tesalonicenses 4:16 lo llama el arcángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Cuando habla Jesús, para los ángeles habló el arcángel. Y Él le dice que detengan los vientos hasta cuándo? no hagáis daño, versículo 3: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hallamos. Y aquí tenemos que detenernos otro poquito él le dice a los ángeles hasta que hallamos detengan los vientos hasta que hallamos porque habla en plural si él solo es el que trae el sello el dios vivo hasta que hallamos plural sellado en sus frentes a los siervos de nuestro dios porque el proceso del sellamiento él no lo hace solo si él es el que trae el sello el dios vivo y dice hasta que hayamos sellado Debe ser que Él, que aunque Él trae el sello y el sello es de Él, Él solo no hace el sellamiento, sino que Él y alguien más hacen el sellamiento entre los dos. ¿Quién será? Busquen conmigo en sus Biblias a ver quién es el que ayuda a el sellamiento. Eh, antes de ver esto, es importante que el sello de Dios es colocado donde? En la frente. Vamos a ver lunes o martes el tema de la marca de la bestia o la imagen de la bestia, y dice que la bestia tiene una marca, Dios tiene un sello. La bestia marcará a los suyos, es decir, estos son míos, pero Dios dice, sí, pero estos son los míos, y le pone el sello y dice, estos son los míos. El sello en la frente representa que nosotros tenemos en la frente el cerebro. Y el lóbulo frontal es el sitio donde tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones. Así que Dios va a poner su sello en el lugar donde tú mismo tomas la decisión. Si lo que Dios te da, tú lo recibes o no. Dios no violenta la libertad de ningún ser humano. Libre albedrío es la base de su gobierno universal. Entonces cuando el Señor dice hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, ¿quién es el que lo ayuda en el proceso del sellamiento? Veamos dos pasajes. El primero está en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Y aquí habla de quién es ese que lo ayuda en el proceso del sellamiento. Dice, Efesios 1, 13 y 14, en él vos también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa es interesante el proceso que es necesario para que nosotros podamos recibir el sello de Dios primero habiendo oído primero hay que oír Habiendo oído, habiendo oído qué? La palabra de verdad. Porque el Señor sabe que en el tiempo del fin habrá muchos engañadores. Mirad que nadie os engañe. Así que el sello de Dios, cualquiera que sea ese sello, tiene que ver con haber oído la palabra. ¿Cuál palabra? La de la verdad, no la que se parece a la verdad, la verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice, el Evangelio de vuestra salvación. En él también vosotros fuisteis sellados, habiendo oído. Primero hay que oírlo. Yo no puedo ser sellado si yo no sé de qué se trata. Así que Dios dice, como requisito... Las personas deben oír. ¿Qué deben oír? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. No la doctrina de esta o de aquella iglesia. Es el Evangelio eterno, el Evangelio de vuestra salvación. Ahora, además de oír lo que se necesita para ser sellado, lo leo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Y habiendo qué? Creído en él. Así que oír solamente no es suficiente. Además de haber oído, se necesita que hayas creído en Él. Y una vez que hemos oído y creído, fuisteis sellados. Es necesario que se predique primero porque nadie puede creer lo que no ha oído. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ahora, ¿con qué somos sellados? Como el sello es puesto en la frente, y la frente tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra capacidad de decidir libremente, el único que puede entrar a nuestra mente para abrirnos el entendimiento y darnos la luz es quién? El Espíritu Santo. Por eso es necesario que el Espíritu Santo participe del sellamiento. Él nos ayuda a oír y creer lo que hemos oído. Hay personas que oyen y dicen, ah, bonito, pero eso no es conmigo. Oyó, pero no creyó. Pero los sellados son los que habiendo oído y habiendo creído en Él. Entonces, cuando se dan las dos cosas, entonces somos que sellados. Así que el sellamiento tiene que ver con algo que tiene que ser predicado. Que las personas lo escuchen. Lo analicen en su cerebro y digan: Sí, no, me parece, no me parece. Pero el Espíritu Santo ayuda a aclarar con su luz, y entonces la persona dice: Oye, sí, esto es así, lo acepto. Está en la palabra de Dios, es el Evangelio. Yo digo sí. Entonces la persona acepta, y una vez que ha oído y ha creído, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Alguien. En otra ciudad me decía, pero es que, Alberto, aquí dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Le dije, no, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente sellador. Les hago una preguntita. Un sello es una persona o una cosa. ¿Conocen los sellos? ¿Han ido a la notaría? ¿Le ponen el sello? ¿Qué es un sello? ¿Una persona o una cosa? Es un objeto. Ahora, el Espíritu Santo es una persona o una cosa. Es una persona. Ahora, el sello que es un objeto necesita que una persona venga a aplicarlo. Así que el Espíritu Santo es el agente sellador que toma el sello de Dios y lo pone en nuestra frente para que creamos lo que hemos escuchado. ¿Qué es lo que hemos escuchado? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces el Espíritu Santo interviene Por eso Jesús dice Él viene con el sello del Dios vivo Le dice a los ángeles Aguántenme ahí los vientos otro ratico Deténganme los vientos en el mundo entero No los suelten todavía Hasta que hallamos el Espíritu Santo Y Él sellado en sus frentes A los siervos de nuestro Dios Los que son de Él El que no es de Él No va a querer recibir el sello No es de Él un sello indica qué propiedad, lo vamos a ver ahorita más adelante. Otro texto, Segunda de Corintios 1 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Quién es el que nos sella? Dios. No el predicador, no el pastor, no la iglesia. El sellamiento es algo que está haciendo Dios poquito a poquito, cada día hoy aquí, mañana allá, y va poniendo el sello en la frente hasta que logra completar el número de sus hijos. Y cuando eso esté listo, se cierra el tiempo de gracia y el Señor viene a buscar a los suyos. El cual también versículo 22 nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Se necesita que el Espíritu Santo esté dónde? Dentro del corazón. Por eso se acuerdan anoche ¿Cuántos de ustedes, ese mensaje de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y Llamo. Si alguno me oye la voz y me abre la puerta, yo entraré a Él. Es necesario que el Espíritu Santo sea puesto en nuestros corazones para poder Él iluminarnos, para decidir en el momento decisivo o en el momento trascendental de si soy sellado o no. ¿Y qué define si soy sellado o no? Que después de haber oído, creer. No se puede creer sino... Nadie ha oído. Por eso es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Porque es necesario que la gente escuche el Evangelio para poder creer. Ahora bien, entonces, ¿dónde encontramos el sello? El sello es bien importante recibirlo porque nos ofrece garantías. Efesios 4:30. Nos dice que cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, no lo rechaces. No rechaces al Espíritu Santo. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristéis. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire lo importante que es el sello. Los sellados son marcados para la redención. En 2 de Timoteo 2.19 nos dice otro beneficio del sello. 2 de Timoteo 2.19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Las personas creen que las cosas de Dios las, él las ha cambiado. Que en el Antiguo Testamento era de esta manera y ahora en el Nuevo Testamento de otra manera. Que en los tiempos para Israel era una manera y para los gentiles de otra manera. No, Dios no muda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Queridos hermanos, el fundamento de Dios está como? Firme, no se mueve. Y teniendo este sello, mire, el fundamento de Dios es firme y tiene un sello. ¿Para qué es el sello? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ah? ¿Para qué es el sello? Teniendo este sello, dos puntos: conoce el Señor a los que son suyos. Y segunda, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. O sea, el, el sello de Dios nos lo pone en la frente, el Espíritu Santo nos ayuda, aceptamos lo que nos ha sido predicado, la verdad del Evangelio de la Salvación. Habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en mi corazón, Y ese sello indica que ahora yo soy de Dios. Y si yo soy de Dios, yo no puedo seguir andando por ahí en iniquidad. Algunos quieren estar en el pueblo de Dios, pero seguir con la iniquidad por ahí de vez en cuando. No, o eres de Dios o eres del mundo. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el sello tiene que ver con haber aceptado la verdad. Y la iniquidad generalmente es mentira. Esos son engañosas. Les voy a poner un ejemplo porque el sello es esto de conoce el Señor a los que son suyos. Eh, por ejemplo, se termina la conferencia, todos nos vamos y ¡pum! ¡Uy, miren, en esta banca una Biblia! Alguien, uno de, los, de las personas de la iglesia, Pastor, mire, alguien dejó esta Biblia eh, olvidada. ¿Sí? ¿Tienen ahí una Biblia, por favor? Una Biblia, aquí tenemos una Biblia. Entonces, alguien se encontró esta Biblia. Mire, pastor, esta Biblia alguien la dejó, la encontré en una banca. Y dijo, ah, bueno, hay que buscar el dueño. ¿Cómo hacemos para descubrir quién era el dueño de esta Biblia? Entonces le preguntamos, hermano, ¿su Biblia se le ha perdido? Porque encontramos una. Y el hermano dice, pastor, si comienza por Génesis, es mía. <laughs> y el pastor dice, pues sabe, sí, comienza por Génesis, pero el problema es que todas las Biblias comienzan por Génesis. Así que no podemos identificar al dueño porque comienza con Génesis. No, que la mía tiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En ese orden están los Evangelios. Mírela a ver si. Si están en ese orden es mía. No, tampoco. Si termina en Apocalipsis es mía, tampoco. Todas las Biblias comienzan con Génesis y terminan con Apocalipsis. Todas son iguales. ¿Cómo sabemos quién es el dueño? Porque abrimos en la primera página y descubrimos que esta no tiene nombre. ¿De quién será? ¿Sí ve? ¿Qué problema? Ahora buscar el dueño de esta Biblia, ¿qué problema? Nada, no tiene nombre. Cualquiera que le encuentre, ¿qué puede hacer? Le pone su nombrecito y ¿qué pasa con el dueño? ¿Ah? Lo perdona, porque esta mañana vimos 70 veces 7, ¿sí o no? Así que para descubrir, ¿verdad? Los niños en el colegio todos llevan cuadernos, muchos cuadernos tienen la misma carátula, son iguales, ¿sí? las mismas tareas, la misma profesora, ¿cómo diferencia? Y las mamás le marcan por aquí, le marcan por allá, en el filito. ¿Por qué? Porque poniendo el nombre, conoce los que son suyos. Así que el sello de Dios tiene que ver con poner el sello en la frente para determinar propiedad de Dios. ¿Qué beneficios y bendiciones da también tener el sello de Dios? No sé si les interesará, pero cuando vengan las plagas y los juicios de Dios sobre esta tierra, los sellados no recibirán las plagas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, Apocalipsis 9 dice que los que tengan el sello de Dios serán protegidos de los juicios, de los castigos. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que cuando vengan los juicios, no dañen esto ni aquello, solamente dañen a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Así que ese día más te vale que ya lo tengas el sello de Dios, porque si no. ¿Y qué dice Apocalipsis 16:2? La primera plaga cae. Apocalipsis 16:2 dice, "Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen." ¿Está bien? Así que las plagas le caen a los que adoran la bestia, adoran su imagen y tienen la marca de la bestia. Y por otro le dicen a los ángeles, "Dañe, no dañe nada, solamente a quién? A los hombres que no tienen el sello de Dios." Bueno, yo no sé, queridos amigos, pero yo a usted y diré, bueno, ¿cuál es ese sello? ¿Dónde cuál es el sello de Dios? Porque me interesa tenerlo. Tenemos que mirar qué es lo que la Biblia dice que es el sello de Dios. Ya vimos que será puesto, ¿dónde? En la frente. Y tiene que ver con algo que es predicado, lo oímos, y si lo creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. En el libro de Isaías, nos dice un poquito dónde está el sello de Dios. Cuando tú quieres... Conocer un sello, Isaías capítulo 8, Isaías 8, generalmente cuando queremos conocer un sello, tenemos que buscar algo que haya sido sellado. ¿Tú quieres conocer el sello del colegio adventista Betel? Entonces tienes que buscar un documento que esté sellado. Tú no puedes conocer el sello mirando el sello porque generalmente están a la inversa. Lo ves al revés. Pero si tú tomas y lo pones y dice, ah, está bonito el sello. ¿Y cómo conoces el sello? Mirando algo que haya sido sellado. Isaías 8:16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley. Entre mis discípulos. ¿Qué dos cosas dice Isaías ocho, dieciséis? Dice así: Ata el testimonio, sella la ley, entre mis, acuérdense que el sello es para qué? Conoce el Señor los que son suyos. Entonces Él dice, los que tienen el sello son mis discípulos. Aquí en Isaías 8:16 nos hablan de dos cosas. Ata el testimonio y sella la ley. Si queremos buscar el sello, ¿dónde tenemos que buscarlo? En la ley, porque fue la ley que fue sellada. Todo rey, todo gobernante que hace una ley, si no le pone el sello, ¿qué pasa con esa ley? No es válida. Hace la ley y e inmediatamente debe ser qué? Sellada. Y eso le da legitimidad. Hasta el testimonio sella la ley. Ahora, el testimonio y la ley sellada, eso determina quiénes son. Dice el señor qué. Mis Discípulos, denota propiedad. ¿Está claro eso? Ahí mismo en Isaías, pero ahora el versículo 20, Isaías 8:20. Mire cómo dice Isaías 8:20: A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha Amanecido. Y cuando no ha amanecido, ¿cómo está? Oscuras, ¿cierto? Ahora no tengo una cosa. En Isaías 8:16 ata el testimonio, sella la ley. Nos habla de dos cosas: el testimonio y la ley. En Isaías 8:20 a la ley y al testimonio. Si no tiene estas dos cosas, es que no les ha amanecido. Lo mismo que aquí menciona, ley y testimonio, ley y testimonio. Los de la ley y el testimonio son mis discípulos. Y están sellados. No tiene la ley, no tiene el testimonio, no les ha amanecido. Así que Dios está diciendo a través de Isaías, si tiene la ley y tiene el testimonio, son mis discípulos. No tiene la ley, no tiene el testimonio, no les ha amanecido. Ahora, Satanás, como Satanás conoce que los de Dios tienen esas dos características, tienen la ley y tienen el testimonio a quienes crees que les hace la guerra. ¿A quién le hará la guerra entonces Satanás? Busquemos Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. ¿Contra quiénes hace guerra Satanás? contra los que guardan los mandamientos de Dios. A eso le hace la guerra a Satanás. Se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y además los que tienen el testimonio de... Jesucristo. O sea, los que Él dijo que eran quienes, mis discípulos. Dios dice: Tienen el testimonio, tienen la ley, son mis discípulos. No tiene la ley, no tiene el testimonio, no les ha amanecido. Entonces, Satanás a quienes le hace la guerra: a los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la ley. Y tienen el testimonio de Jesucristo: ley y testimonios. Así que debe ser bien importante que como pueblo de Dios nosotros permitamos que el Espíritu Santo en nuestra mente coloque la ley de Dios y su testimonio. Ahora bien, nos interesa el sello. ¿Dónde debemos buscar el sello de Dios? Dice, sella la ley. Así que la ley debe tener el sello. Pero es bien interesante que aquí la guerra que hace Satanás los hace contra los que guardan los mandamientos de Dios. Yo pensaba cuando leía ese versículo hace mucho tiempo, bueno, si son los mandamientos, son los de Dios. ¿Cuál es más? Pero sabe que no. En la Biblia se hablan de otros mandamientos que no son de Dios. Vamos al Evangelio según San Mateo. Mateo 15, 8 y 9. Satanás hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero mire lo que dice Jesús en Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo, Jesús se refiere a un grupo de personas que existen sobre este mundo. Este pueblo de labios me honra. Jesús está reconociendo que lo están honrando, sí o no. Sí, lo honran. Él no discute eso. Este pueblo de labios me honra. Pero ¿cómo lo honran? De labios. Pero dice luego Jesús, mas su corazón, ¿cómo está? Está lejos de mí. Él no discute que no lo honren, sí, lo honran. Ellos me honran, sí. Honrado sea Dios, sí. Eso está claro, me honran. El problema es que me honran de labios. Mas su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dice que la honra que ellos le dan es de labios, pero el corazón está por allá lejos? Versículo 9. Pues en vano me honran y nuevamente él reconoce que lo honran, pero dice que esa honra es como, es en vano. En vano significa algo que se hace, se hace, pero no logra su resultado. Mas en vano me honran enseñando como doctrina, o sea, predican, enseñan, explican como si fuera una doctrina, como si eso fuera bíblico. Enseñando como doctrina mandamientos de qué? De hombres. Así que hay mandamientos de Dios y hay mandamientos de hombre. Satanás se llena de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos, pero ¿cuáles? Los que guardan los mandamientos de quién? Los de Dios. Los que guardan mandamientos de hombre, esos no. Esos ya son de él. No es que ya los logró engañar, pero este grupo se mantiene. No, no los de Dios. Yo sigo con los de Dios. les hacen la guerra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ley, testimonio, ley, testimonio, ley y testimonio. Vamos a buscar entonces dónde está el sello de Dios en la ley. Ahora, si Dios puso su sello en la ley, ¿en cuáles mandamientos tendremos que buscar el sello de Dios? En los mandamientos de Dios o en los mandamientos que enseñan como si fuera una doctrina, pero que en realidad son mandamientos de hombres. ¿Dónde? En los de Dios. ¿Recuerdan los diez mandamientos que aprendimos de memoria? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos aquí a hacerlos y vamos a hacer un cuadro comparativo de esa ley. Primer mandamiento. ¿Se acuerdan cómo lo aprendimos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, ¿cuál fue? No jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, ¿se lo saben? Honra a padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo ni mentirás. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes. Ajenos. Ni el carro, ni el apartamento, ni el VHS, ni el DVD, ni el televisor de 40 pulgadas, nada, nada de eso. Esos son los mandamientos como los aprendimos de niños, todos los aprendimos así. Pero en la Biblia, ¿cómo los presenta? Éxodo 20. Y quiero decirles, mientras buscan Éxodo 20, Éxodo 31, 18 dice respecto a la ley de Dios. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Cómo fueron escritos los mandamientos? Con el propio dedo de Dios. Y Éxodo 32, 16 dice, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Era letra de Dios. Amén. Así fueron escritos los diez mandamientos que están en Éxodo. Ahora bien, busquemos Éxodo 20, los diez mandamientos, tales como los escribió Dios, como Él los dio a su pueblo. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses, Ajenos delante de mí, lo que equivale a amar a Dios por encima de todo. Segundo mandamiento: no te harás imágenes ni escultura de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, no te arrodillarás ante ellas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Notemos que el segundo mandamiento de no adorar imágenes ni esculturas y no arrodillarse ante ellas no existe acá. No está. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. O sea, el segundo mandamiento que Dios escribió prohibiendo adorar imágenes fue totalmente qué? quitado de la ley de Dios. Pero en la Biblia sigue escrito, amén. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Lo que equivale, el tercer mandamiento de la ley de Dios equivale acá al segundo. Porque el, este fue quitado, así que el tercero quedó de segundo, el cuarto quedó de tercero y se corrieron. Pero una preguntita: si aquí desapareció el segundo mandamiento, ¿por qué hay diez? Ahora vamos a ver cómo lo hicieron. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra, tus tareas, tus trabajos, tus actividades personales, laborales, mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por qué Dios quiere que reservemos el séptimo día y lo santifiquemos? Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Cuál dijo? ¿Cuál día bendijo Dios? El sábado. Desde la creación. ¿Se acuerdan de que yo les dije hace ocho días al iniciar esta serie? Que todo el gran conflicto entre el bien y el mal era porque Dios es creador, Lucifer es creado. Dios es creador, él es creado. Él quiere convencer al, al mundo de que Dios no nos creó. Por eso se habla de evolución, que el mono, que la gran explosión, que el Big Bang, que mejor dicho, venimos de cualquier lado menos de Dios, ¿ah? Porque Satanás quiere convencer a la humanidad. Dios no los hizo, ustedes salieron solos. Los monos se les cayó la cola y ¡pum! Salieron ustedes. ¡Tan! Aquí estoy yo. Y él quiere que el hombre olvide que Dios es el creador. Pero él no puede convencer a la humanidad que Dios es el creador si cada séptimo día está esto de... Acuérdate que en seis días hizo Dios. Y que Dios te hizo. Cada vez que aparece el sábado, ¡pum! Acuérdate, Dios nos creó. Entonces Él no puede convencer a la humanidad de evolución ni que venimos por allá del mono o lo que sea. Si cada séptimo día está el mandamiento, acuérdate, acuérdate del sábado, porque en seis días creó Dios. O sea, es el recordativo, es aquella señal que no nos deja olvidar de dónde venimos, que Dios es nuestro creador. ¿Existe esa señal de este lado? No. Fue quitado también. Se quitó el segundo mandamiento y se cambió el cuarto. Por santificar las fiestas. ¿Cuáles son esas las fiestas? Durante la edad media, se acuerda que ayer vimos las iglesias. Jezabel mete la idolatría a la iglesia. Los que protestaban, así no es, pum, los mandaba a matar la Inquisición. Comenzó a hacer grandes y grandes persecuciones a los que decían, la Biblia dice que así no es, persecuciones. Entonces la iglesia en la Edad Media, por los premios que el Imperio Romano le dio, la autoridad, territorio, riqueza, todas esas cosas, así cambiemos todo. Como Balam, que se vendió. Entonces, quitan el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y meten imágenes a la iglesia, de santos, de los apóstoles, pero imágenes igual, prohibidas por Dios. No puede haber una iglesia llena de imágenes cuando en los mandamientos se enseña no te harás imágenes. La gente diría, oiga, ¿por qué estamos adorando imágenes? Y aquí dice que no adoremos imágenes. Así que no se podía enseñar a la gente a adorar imágenes y el mandamiento diciendo que no adoraran imágenes. Así que se quitó el mandamiento para que las personas adoraran las imágenes. Este día, el único día que el Señor santificó y el único día que Dios pide que nosotros guardemos de una manera especial es el séptimo día sábado. Y recordando que Él es nuestro. Creador, pero acá, como la iglesia estaba llena de imágenes, se quita el sábado, se pone el domingo en su lugar. Constantino, el 7 de marzo del 321, ley de Constantino. Entonces, ahora, como está llena de imágenes la iglesia, a cada imagen le declaran un día de fiesta. Entonces, la fiesta de este, la fiesta de aquel, la fiesta de allá, la fiesta de acá. Y durante el calendario del año hubo muchos días que era para celebrar el día de cierta imagen. Entonces la iglesia quita el mandamiento de guardar el séptimo día sábado, santificarlo, y pone, santifiquen las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Los días de fiesta de las imágenes que Dios también había prohibido. Quinto mandamiento. Honra a papá y a mamá. Quinto mandamiento equivale acá al cuarto. Van quedado uno porque este desapareció. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No adulterarás. Octavo. No hurtar. Noveno mandamiento. No falso testimonio. Ni mentir. ¿Cuántos mandamientos van? Van nueve. Entonces el décimo. Si ustedes lo leen en el versículo 17: No codiciarás. Décimo: No codiciarás. Ni la casa ni el asno, ni la mujer, ni el esto, ni aquello, ni nada de tu prójimo. Y hace una larga lista. El versículo 17, Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Un solo mandamiento, versículo 17. Ahora bien, cambios en la ley de Dios en la Edad Media. Segundo mandamiento quitado, quedaron nueve. El cuarto mandamiento cambiado. Y el décimo, para completar diez, dividido en dos. El noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Pregunto, ¿qué es codiciar? Desear. ¿Qué es desear? Codiciar. O sea, es el mismo mandamiento dividido en dos para completar los diez. Eso dio cumplimiento a una profecía que ya Daniel había escrito 600 años antes de Cristo, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo no significa ir a la mitad de la calle y gritar, Dios, tú eres esto, eres aquello. No, no, no es eso. Cuando dice hablará palabras contra el Altísimo significa, Dios dice una cosa. Ellos dicen otra. Dios dice: sábado, no, domingo. Dios dice: Los muertos nada saben. Están en el sepulcro, serán resucitados cuando Cristo venga. No, los muertos se fueron por allá y te están viendo y se están riendo. Dios dice: confiesa tus pecados a Dios. Cierra la puerta de tu cuarto y allí, órale a tu padre en secreto. No, confiesa eso a una persona y dígale esto. Y... O sea, cambios: hablar a palabras contra altísimo significa contradecir la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa dice Daniel 7:25? Y a los santos del Altísimo quebrantaría persecuciones durante la Edad Media con la Inquisición. Y luego dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y cambiaron la ley. Estaba profetizado en Daniel. Ahora bien, el sello de Dios nos dice a Isaías, a tal testimonio sella la ley. Estos serían los mandamientos de qué? ¿Ah? Mandamientos de hombre. Y esto se llama la ley de Dios. Ata el testimonio, sella la ley. ¿En dónde habrá puesto Dios la ley? El sello, perdón, en su ley. Vamos a ver qué nos dice la Biblia que es el sello de Dios. Abran conmigo su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20:12 dice el Señor, y les di también mis días de sábado. Noten que no dice sábado judío. Dios nunca llama a su sábado sábado judío. Él siempre los llama mis sábados, porque son de Él, Él los santificó. Y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y ahí mismo en Ezequiel 20, versículo 12, y santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la señal entonces que Dios puso y que está en su ley como sello? Aquí está, sábado. Aquí está. ¿Estará ese sello por aquí en alguna parte? No, ¿saben por qué? Porque esta no es la ley de Dios. Y Dios selló la de Él. Ahora bien, ¿cómo así que el sello de Dios es el sábado? Resulta que el sello de Dios bíblicamente es obediencia total a Dios. Obediencia total a Dios. Yo no puedo decir que tengo el sello de Dios porque guardo el sábado. Pero tengo por ahí una mujercita, nadie sabe. ¿Qué pasa? Tengo el sello de Dios y soy un fiel guardador del sábado. Pero ¿qué pasa si estoy en adulterio? No tengo el sello de Dios. El sello de Dios es total obediencia a Dios. El punto es que el sábado en el tiempo del fin se constituye en el sello distintivo del pueblo de Dios, porque en el mundo entero nadie tiene dudas sobre no tener dioses ajenos. Así todo el mundo sabe que solo Dios es uno, así que esto está claro. No adorar imágenes, el mundo protestante tiene bien claro nada de imágenes, es más, muchos y son muchos hoy las personas de la iglesia romana que han entendido y dicen: Yo no adoro imágenes, yo le oro a Dios. Así que esto no tiene problema. No toman el nombre de Dios en vano, lo tienen bien claro. Honran a papá y mamá como buenos cristianos, son buenos hijos. No matan, no hurtan, no adulteran, no falsos testimonios, no codician. Todo bien. El problema es que guardan el domingo. Entonces Dios mira hacia la tierra y ve un mundo cristiano que guarda nueve mandamientos y aquí guarda el domingo. Y un mundo cristiano que guarda nueve mandamientos, pero aquí guarda el sábado. Entonces, el punto diferencial, noten que la Biblia no se diferencia porque comienzan por Génesis. En eso todas son iguales. Que termina en apocalipsis, todas son iguales. ¿Dónde está la diferencia? Tu nombre, tu firma. ¿Está bien? Les voy a poner un ejemplo. En Bucaramanga tengo en la iglesia de redención un par de amigas bien, bien especiales para este servidor. Pero ellas son gemelas. Milena. Y Liliana. Y yo siempre que llegaba a la iglesia saludaba a una de ellas, pero luego adentro de la iglesia me olvidaba y ella una me decía, oye, ¿por qué no me saludaste? Yo te saludo a la entrada. No, a mí no, sería a mi hermana. Ay, es que ustedes son idénticas. Y siempre me ocurría que saludaba a la misma y a la otra no la saludaba. Y decía, oye, ¿por qué no me saludas? Yo te saludé, ay, no me digas que saludé a tu hermana. Sí, fue a mi hermana. Ay, bueno. Hasta que un día ella me dijo, mira, te voy a explicar. Y yo, es que yo no la diferencio, me dijo, sí voy a decir cuál es la diferencia. Me dijo ella, te voy a enseñar y me enseñó. Me dijo, ¿tú ves esto? Yo tengo lunar, mi hermana no. Oiga, sí, no, tiene lunar y esta no. Y me dijo Alberto, mira, L de lunar, L de Liliana. Milena no tiene lunar. Y yo, ah, ya. L de lunar, L de Liliana. Sistema mnemotécnico para aprendérmelo. L de lunar, L de Liliana. Milena no tiene lunar. Así que en adelante yo estaba predicando y por ejemplo yo la miraba. Y para identificar quién era, ¿qué creen que yo miraba? Si el cabello era largo corto. No, porque todo eso es idénticas, Su rostro es idéntico. Su estatura, todos son exactamente iguales. Pero qué pasaba? Yo miraba qué, qué buscaba. El lunar, y yo miraba. Tiene lunar. Eh, él es lunar, él es Liliana. Por ejemplo, Liliana. Y enseguida la señal. Él es el lunar, él es Liliana, Milena no tiene... Hola Milena, ¿cómo estás? Feliz sábado. Así que lo que yo buscaba en ella era el lunar. Dios mira para la tierra y dice dónde está el lunar. Es el punto diferencial. El cristianismo del tiempo del fin va a ser igual en todo. Excelentes predicadores, consagrados, tremendos sermones, iglesias en raviamiento, todo bien. Todo igual, ¿cómo diferenciamos? Predican la Biblia, predican la Biblia, oran, oran, creen en Jesucristo, creen en Jesucristo, todo está igual. ¿Dónde está el lunar? Unos guardarán el domingo y otros guardarán el sábado. ¿Quién convence a una persona si es sábado o domingo? Se necesita que aquí entre el Espíritu Santo. ¿Por qué la guerra de Satanás por quitar el sábado en el tiempo del fin? ¿Por qué? ¿Por qué este mandamiento? Le voy a poner un ejemplo. Eh, aquí tengo dos botellitas. Son exactamente iguales. ¿Cierto? ¿Cómo logro diferenciarlas? ¿La una tiene agua? <laughs> Entonces nos toca tomarnos el agüita. Ok. <laughs> y ahora, ¿cómo quedaron? Miren esto. ¿Se acuerdan que hay dos comandantes en guerra en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal? El arcángel y el querubín rebelde. El uno es ángel, el otro también, el uno es poderoso, el otro también, esplendoroso, el otro también, el uno junto al trono del Padre, a la diestra, el otro cubriendo el trono del Padre, ambos admirados por las huestes celestiales, iguales. Pero resulta que Miguel, aunque es un ángel como, como Lucifer, así como Jesús es un hombre como tú y yo, no nos diferenciaríamos. Jesús viene, se quedaba dormido, le daba sed, lloró, igual que todo. Pero hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús es creador y nosotros no. Esta tapita es el título de creador. Jesús, Pedro, Juan, Felipe, Tomás. Jesús es creador. Tomás, Felipe, Pedro, Juan no son creadores, somos seres humanos. Así que es la única diferencia. Ahora bien, Lucifer en el cielo quiso subir al nivel de Dios y ser semejante al Altísimo. Pero como no pudo subir, entonces él baja a Cristo al nivel de él para ser iguales. Lucifer nunca se podrá poner la tapita azul de creador. Nunca. Nunca podrá tenerla. Lucifer es un ser que. Creado. Miguel es creador. Entonces, como Lucifer no puede ser igual a él, siendo creador, él no tiene la tapita. Entonces, ¿qué trata de hacer para ser iguales? Entonces dice, Dios no es creador. ¿Y cómo quedan otra vez? Y quiere ser igual a Dios. Tratando de negar y quitar el título de creador que él tiene. Amén. Eso es lo que él quiere. Por eso trata de que la humanidad olvide que Dios es él. Creador, y qué es lo que nos recuerda que Dios es el creador, el mandamiento que dice: acuérdate, acuérdate, si no lo olvidaríamos. El sábado, Dios lo puso desde la creación como un monumento conmemorativo, como un qué? Monumento, para que nunca olvidemos que Dios es el creador. Pero hay un problema: ¿qué le pasa a los monumentos? ¿Han visto los monumentos? ¿Ustedes no notan que los niños saben quién es Simón Bolívar antes de ir al colegio? Cuando los niños pisan el jardín preescolar, ya saben quién es Simón Bolívar. Van al parque, mami, ¿quién es el señor del caballo? Simón Bolívar. ¿Mami, quién es el señor de la espada? Simón Bolívar. Simón Bolívar, el libertador. Ya lo conocen porque en todos los parques hay qué? Los monumentos del libertador. ¿Qué pasaría si retiráramos todos los monumentos del libertador de toda Colombia? ¿Qué le pasaría a los niños de las nuevas generaciones? Crecerían sin saber del libertador. Pero el problema es que los monumentos se deterioran, se enmohecen y hasta se destruyen. En la, estudiando arquitectura, el profesor de historia de la arquitectura, por ahí en octavo semestre, nos contaba de las siete maravillas del mundo antiguo. Y una de esas siete maravillas fue el faro de Alejandría. Y el faro de Alejandría fue que un gran rey en Egipto, donde quedaba Alejandría, resulta que la playa, como es un desierto, estaba al mismo nivel del mar, así que los barcos no alcanzaban a ver dónde terminaba el mar y comenzaba la tierra y encallaban. Así que en una isla llamada la isla de Faros, el rey buscó un arquitecto griego que le construyera el faro más alto de la época y que pudiera dar la luz más potente que fuera tan alto que pudiera ser visto muchos kilómetros mar adentro, que él quería que lo, vier, que, que lo vieran también de día. Así que él quería que el faro fuera de color blanco, para que en medio del azul del mar y el azul del mar, la torre blanca se viera desde mar adentro muchos kilómetros. Pero el rey le pidió al arquitecto que esculpiera en alto relieve en la superficie del faro el nombre del rey que lo había mandado construir para que la posteridad conociera su gloria. Un monumento a su gloria. El arquitecto comenzó la construcción del faro, demasiado alto, una de las siete maravillas del mundo. Casi 250 espejos le multiplicaban la luz para que las antorchas siempre encendidas alumbraran muchos kilómetros más adentro. Escogió el blanco del yeso más puro para cubrir el faro, para que fuera visto de día también. Y esculpió el nombre del rey y cuando la obra estuvo terminada, fue admirada como una de las siete maravillas del mundo. El nombre del rey esculpido en alto relieve, ahí estaba. Y el rey se sintió glorificado ante su magnífica obra. La generación admiró esta obra por muchos años. Murió el rey y murió la generación y murió el arquitecto. Y vino la siguiente generación. Pero el viento marino soplando día y noche y las tormentas marinas día y noche comenzaron a, a llevarse poco a poco el polvo blanco del yeso. Y con el polvo blanco el viento se estaba llevando también qué? El nombre del rey que estaba esculpido en alto relieve. Y poco a poco fue desapareciendo el nombre del rey y el yeso. Y de repente comenzó a quedar la estructura gris de granito sólido al descubierto y el faro fue pelándose y quedando al descubierto el granito y cuando el faro quedó totalmente sin el yeso allí apareció esculpido sobre la roca sólida de granito el nombre del arquitecto que había construido el faro de alejandría y el mundo no conoció más el nombre de aquel rey pero sí conoció el nombre del arquitecto que hizo esta grande maravilla. Sin embargo, después de 1200 años del faro estar dando su luz, un terremoto lo destruyó. Igual desapareció. Los monumentos tienen eso: se, de, se destruyen. Dios dice: Bueno, yo voy a hacer un monumento para que nunca olviden que yo soy el creador. ¿De qué material lo haré para que no se destruya, no se, eh, no se envejezca, no, no, no se enmuezca? Así que Dios buscando un material especial, encontró el material ideal para hacer su monumento a la creación. Y Dios hizo su monumento de un material que se llama tiempo. La unidad de tiempo llamada séptimo día, sábado, es el monumento a Dios como creador. Ahora miren esto. Hoy fue sábado. Lo despedimos ahorita al ponerse el sol. Dentro de siete días... Vendrá nuevamente el sábado. ¿Y sabes qué? Ese sábado que viene dentro de siete días será un sábado totalmente nuevo. Para desempacar, para estrenar. El sábado que viene no es el mismo sábado de hoy ni el de hace un mes. Será un sábado totalmente nuevo. ¿Qué vas a hacer con él? Yo no sé. ¿Lo vas a guardar o lo vas a profanar? La Biblia dice en Santiago 2.10. El que guardare toda la ley, pero infingiere en un punto, se hace culpable de todo. El sello de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, fuisteis sellado. El único que te puede convencer de que esto es así es el Espíritu Santo. Por eso se necesita que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Amén. Y yo quisiera invitarles para que en el nombre de Dios. En esta oportunidad tú tomes la decisión. Queridos amigos, es una decisión importante. Seguiré guardando nueve mandamientos y guardando el día que puso Constantino el 7 de marzo del año 321. El día que la iglesia romana comenzó también a sancionar por siglos y siglos hasta hoy. ¿Saben qué dice los evangelios? Los evangelios dicen, Jesús le dice a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Dios santificó el sábado, no el domingo. Ahora tú dirás, pero es que el domingo es el día que está en todas partes, el calendario, la jornada laboral, la universidad y se estudia sábado. Déjame decirle algo. ¿A cuánto a ustedes les ha pasado, queridos amigos, que usted nació en una fecha? Pero en su cédula, en su registro civil de la notaría, le aparece otro día. ¿Le ha pasado? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿Cuál es tu caso? ¿Qué día naciste? 12 de mayo. 14 de mayo, naciste. ¿Y qué día te aparece en registro? 17. 7 de julio. Nació el 14 de mayo. Pero en, el, en la notaría, el registro civil, la cédula, le aparece 7 de julio. Ahora bien, 7 de julio está sellado, autenticado, firmado por el notario. Está legalizado el 7 de julio. Pero el 7 de julio es verdad. Fue el día que ella realmente nació. Todos los sellos del mundo no lo convierten en verdad. Está legalizado, pero es mentira. El domingo está legalizado por la jornada laboral de los países. Pero es verdad, eso no cambia, queridos amigos, que el día que el Señor reposó de la creación y el día que Él puso en su mandamiento para recordar que Él es nuestro Creador es el sábado. Tu vida es la suma de tus decisiones, nuestras vidas es la suma de nuestras decisiones. Y yo les invito a que en esta noche piensen bien qué decisión podemos tomar. Me gustaría invitarlos a que le pidamos a Dios en esta noche que nos ayude a tomar la mejor decisión.